preparamos para lo que viene. 12 vueltas por delante para ver a través de Velosport junto a Luciano Oriondo y Franco Chipiza en esta transmisión, en este despliegue de Velosport, comandado hoy por Dante Sobos aquí en el Mouras de la Plata, con la imagen para ver la final de la clase D que se viene de un momento a otro. Es inminente la partida, Luciano. Gustavo Costa, Horacio López, Rodrigo Cabeza, Paula Ambrosi, Sebastián Olivera, los cinco primeros de esta clase D de TC bonaerense, que seguramente también con 12 inscriptos se entregará una gran carrera. Se viene la bandera verde en La Plata. Viene de ganar la carrera anterior Gustavo Costa. Se puso en marcha, largaron la final de la D. Adelante Gustavo Costa, el Porto que va por afuera, intentando aparear al auto puntero. La cuerda la tiene Gustavo. Rectipal, curva número uno. Costa adelante, segundo el Porto López. Se quiere meter Rodrigo Cabeza. De hecho, lo hace a ver si logra poder ganar el segundo lugar. El Porto que una floja por afuera para esa lucha por el segundo lugar. Gana Gustavo Costa. Segundo Rodrigo Cabeza, tercero el Porto López. Ahí está la pelea intensa por la posición de escolta. Recién se puso en marcha hasta final con 12 vueltas de recorrido. Enseña el camino el campeón Gustavo Costa, a espaldas de él está la pelea, también quiere avanzar Paula Ambrosi. El Porto López que quiere quedarse con el liderazgo de la competencia y del campeonato, también he dicho, en función de los puntos que va ocupando a partir de la posición en pista. Gustavo Costa adelante, sí quiere una nueva victoria, el experimentado piloto de Banfield, sí, un apellido histórico dentro del automovilismo argentino en distintas categorías nacionales y zonales también, sí, se va armando esta fila india de la final de la clase D de TC bonaerense, que ya tiene el cierre, su primera vuelta en segundos no más. Primera vuelta que van a cumplir los autos encabezado por el campeón de la clase D, por Gustavo Costa, mientras Carlos Rico va intentando ganar un lugar sobre Miguel Pablo Arena en el ingreso a la recta principal. Primera vuelta ya cumplida para los autos de la clase D, de 12 vueltas que demanda esta final, y usted lo ve a través de Velosport. Este auto el campeón, el que encabeza la final, gana Marcelo Ramos, que entra a la chicana. Segundo Rodrigo Cabeza, tercero el Porto López, cuarto el principito Paulo Ambrosi, quinto Olivera, sexto Marcos Albarracín, Carlos Rico luego séptimo, octavo Pablo Arena, noveno Ollanar, puesto 10 para González. Los autos, curva número 1, ya cumplieron la vuelta inicial, trata de escaparse el puntero, Gustavo Costa. Gana Gustavo Costa, segundo Rodrigo Cabeza a 1.28, tercero el Porto Horacio López a 1.40, cuarto Paula Ambrosi a 1.59, quinto Sebastián Olivera, sexto Marcos Albarracín, séptimo el binomio Rico Dala, octavo Miguel Paula Arena, noveno el binomio de los González en el puesto 10, Lautaro Ollanar. Con estos resultados sigue siendo líder del campeonato Paula Ambrosi, 193 unidades, segundo el Porto López, 176. La imagen nos lleva a ver a Lautaro Ollanar doblando delante de González, en tanto la pelea sigue abierta por el tercer lugar, porque el Porto López es tercero y contiene la tanque de Paula Ambrosi, que viene cuarto en su regreso a la actividad. Recordamos que hasta aquí el auto lo manejaba su papá, Gustavo Luis Ambrosi, campeón de tantas veces en la categoría de todas las divisionales. En tanto los protagonistas de la clase D intentan Paula maniobra por dentro sobre el Porto López. Vamos a ver el principito por adentro, el Porto por fuera, para ver quién es tercero en esta clase D que viene para buscar la vuelta 2 de recorrido, cuando Pablo Arena dobla adelante de Ollanar. Ahí está Paula Ambrosi, tercero, con la cuerda para llegar a la chicana, el nuevo tercero. Por afuera quedó el cuarto, el Porto López. Así es, Gustavo Costa lidera la carrera, minuto 24 segundos 10 centésimas. Ha sido el más rápido en esta vuelta. Segundo Rodrigo Cabeza, 1.43. Tercero, efectivamente, Paula Ambrosi. Cuarto, Horacio El Porto López. Quinto, Sebastián Olivera. Avanza un lugar más Paula Ambrosi. Situación esta que repercute, incide, sí, en el campeonato, pues ahora con 196 unidades es el líder del certamen. 173 para el Porto López, 155 para el binomio Rico Agdala, 154 para quien está ganando la carrera con 1.43 Gustavo Costa. Cuando dobla Lautaro Ollanar delante de Marcos Albarracín, peleando la posición con Héctor González, así van los protagonistas de la clase D, dándole vida a esta final, la quinta del campeonato. La imagen nos muestra al auto de Marcos Paz, el que maneja Sebastián Olivera, lo atiende, lo motoriza José Luis Molina, en el sexto lugar el de Avellaneda Carlos Rico, y ahí va Lautaro Ollanar doblando delante Marcos Albarracín. La imagen con el puntero, con el campeón Gustavo Costa, que trata de hacer diferencia, vendrá para buscar la vuelta 3, el segundo Rodrigo Cabeza y el tercero Paul Ambrosi. Rápido se sacó de encima al Porto López y va a buscarlo a Cabeza, que viene tercero, segundo, perdón, delante de él. Y Costa, que rápidamente tomó distancias de Rodrigo Cabeza, sí, toma distancias, se lo ve muy tranquilo manejando el auto número uno. Cuando allí una de las máquinas se despista, queda fuera de carrera. Estamos hablando la de Marcos Albarracín. Gracias, Gabriel Castillo. Cuando adelante Gustavo Costa cierra un nuevo giro, el tercero de carrera. Busca en demanda la chicana. Minuto 24 segundos, 33 centésimas para Gustavo Costa. Fue 7 décimas más rápido que Rodrigo Cabeza. Un ritmo contundente el de Gustavo Costa, que ya tiene 2.11 a su favor sobre Cabeza y 2.53 sobre Paula Ambrosi, que en esta vuelta fue el más rápido, con minuto 24 segundos,
21 centésimas. Y lo comentado por Luciano lo ratifica, y usted lo ve en la batalla de Velo Sport, cómo estará la familia Ambrosi palpitando la final. Andrea, Mica, Julieta Gallo, todos viendo el accionar de Paul, que va a tercero y va a buscarlo a Rodrigo en la pelea por el segundo y por el tercer lugar. Y así está la carrera. El puntero, el campeón Gustavo Costa, en otra historia. Rodrigo Cabeza ahora empieza a ver cada vez más grande en sus espejitos el auto de Ituzaingó, el que maneja Paul Ambrosi, que va buscando la maniobra de superación. Por ahora todo se mantiene igual. Rodrigo segundo, Paul tercero en la final de la clase D, que vendrán para buscar un nuevo giro de carrera. Gana Gustavo Costa. Segundo Rodrigo Cabeza, tercero Paul Ambrosi, que trata de ir a plantearle pelea a Rodrigo Cabeza por la segunda ubicación. Paul Ambrosi, que quiere seguir el camino deportivo de su padre, sí, que ha tenido muchos laureles aquí en el TC bonaerense, otro de los apellidos históricos de la divisional, cuando allí la máquina de Paula Arena marcha en el décimo lugar de la competencia y el resto de los competidores van ordenándose. Allí veíamos disputa con Rodrigo Cabeza en la segunda posición, Gustavo Costa, que está cada vez más alejado, y Ambrosi, que se agranda en los espejos y quiere la segunda posición. Y van llegando al sector de Chicana. Rodrigo tiene la cuerda, Paul va por afuera, pero todo se mantiene igual. Sale bien pegadito del auto que viene delante de él. Rodrigo segundo, tercero Paul, cuarto el Portu López, el auto de Marcos Paz, bien tanto los puntero, el puntero se sigue llamando a Gustavo Costa, a espalda de él está la pelea. Segundo Rodrigo Cabeza, que abre un poquito de luz sobre Paul, segundo, tercero y cuarto. Aprovechó el cuarto de Porto López para acercarse. Paul perdió un poquito de contacto con Cabeza ahora, pero tiene por segunda vez consecutiva el récord de vuelta Paul Ambrosi. Minuto 24 segundos, 12 centésimas, está girando décimas por encima del ritmo que impone Gustavo Costa, que tiene 2.19 de distancia sobre Cabeza, 2.27 sobre Paul Ambrosi. Cuarto el Portu López a 3.71, quinto Sebastián Olivera, las principales posiciones. Aquí lo vemos a Paul Ambrosi, acelera, pone todo, quiere reducir distancias, sacarse de encima a Rodrigo Cabeza y tratar de definir sobre Gustavo Costa. La imagen con el auto puntero, la imagen con la pelea ahora, con Rodrigo Cabeza segundo, con Paul tercero, el cuarto el Portu Horacio López. La imagen se mete, la cámara de Velosport dentro del auto, el que maneja el principito, Paul Ambrosi, ubicado en el tercer lugar. A espaldas de ellos viene el cuarto, el de Marcos Paz, el Portu Horacio López. Ahora nos muestra la imagen a Paul Elena, seguido de Marcos Albarracín, ambos transitando su camino en la final de esta clasificación parcial que nos propone la clase D en el Roberto Moura de La Plata. El escenario es la recta principal, ya cumplió un giro más el campeón Gustavo Costa, y sigue la pelea abierta entre el segundo y el tercero, que van a llegar al sector de ingreso a Chicana. Se retrasa Albarracín en la competencia final, queda en la ubicación en número 11, sí, ya con giros menos respecto al líder de la carrera. Gana Gustavo Costa, 2.77 la distancia, aceleró y le sacó 6 décimas de distancia Rodrigo Cabeza, tercero Paul Ambrosi, cuarto Horacio López, quinto Sebastián Olivera, sexto, muy buen trabajo, está avanzando Lautaro Llanar, muy buen trabajo, estaba entre los 10, ha firmado más cerca de los 10 primeros, ahora está cerca de los 5 primeros, el nieto del gran Jorge, cuando allí ingresa a boxes la máquina 34 de Rico y Abdala. No fue el fin de semana de Carlos Rico, evidentemente complicado en la serie, también en la final, hace abandono de la carrera y la mantiene. La disputa entre Rodrigo Cabeza y Paul Ambrosi, segundo y tercero respectivamente en la final. A espalda de ellos viene el cuarto, la máquina que maneja el Portu López. El puntero se sigue llamando Gustavo Costa, que vendrá a buscar un giro más, acercándonos de a poco, Luciano, a cumplir la mitad de recorrido. Dobla Rodrigo Cabeza con un sector de curva hacia la izquierda. Lo hace el tercero, Paul Ambrosi. El cuarto, la máquina de Marcos Paz, que maneja el Portu Horacio López. Nos acercamos a cumplir la mitad de carrera. Gana Gustavo Costa y la pelea sigue abierta por el segundo lugar. Pareciera ser que está todo estable, al menos entre primero y segundo, cuando allí Paul Arena marcha en la novena posición de la final. Costa está firmado en la primera ubicación y le ha dejado a Rodrigo Cabeza la preocupación de neutralizar las intenciones del principito. Sí, de Paul Ambrosi, que está en el tercer lugar, llevándose un muy buen resultado en función del campeonato. Una nueva vuelta cumplida, a las 6, quedan 6 de carrera, 2.24 la distancia sobre Cabeza, 2.51 sobre Paul Ambrosi. Allí creo que está lo más importante de esta final de la clase D del TC bonaerense, aquí en el Mouras de La Plata. La imagen con el auto de Marcos Paz, el que maneja Miguel Paul Arena, ahora con el puntero, con Gustavo Costa, que viene ganando con mitad de carrera cumplida para buscar a la segunda mitad del espectáculo en esta final de la clase D, cuando ahora Rodrigo Cabeza el segundo se despegó un poquito, aunque no mucho. Paul sigue al ataque y hay la expectativa de ver qué pasa con ellos. El cuarto se sigue llamando Horacio López en la disputa por esta segunda ubicación.
buena parte de las miradas están ahí en la disputa por el segundo lugar de la clasificación de esta final, cuando el puntero Gustavo Costa vendrá para buscar en punta, cerrar la vuelta, cumplir el número 7, y Rodrigo Cabeza mantiene el segundo lugar, y Paul, que sigue buscando la chance para ganar una ubicación, sigue bien cerquita y bien prendido en la pelea, y el Portu, cuarto lugar, a la expectativa de que pase delante de él. Y casi se pasa del límite, ahí pisó un poquito por abajo la vehemencia, pero bueno, es entendible, quiere avanzar un lugar más, no obstante es el líder del campeonato. Cuando allí vemos la máquina de 62 de Alejandro Inela, que marcha en el octavo lugar, está en el sexto del campeonato con estos resultados, pero bien vale lo que está haciendo Paul Ambrosi, manteniéndose en el tercer lugar, cerca de Rodrigo Cabeza, que ahora le descuenta y se le empiezan a acercar a Gustavo Costa, 1.81 la distancia, porque Cabeza fue más rápido, minuto 24 segundos, 947 milésimas, le descuenta 4 décimas a Gustavo Costa. Giros atrás, había girado más rápido Paul, ahora en este giro, se lo dijo recién Luciano Iriondo, el escolta Rodrigo Cabeza, es el más rápido de la final, y está ubicado Rodrigo, que ya ganó esta temporada, en el segundo lugar, tercero Paul Ambrosi, cuarto el Portu Horacio López de Marcos Paz, así está planteada la historia. En la final de la clase D, vendrán para buscar la vuelta 8, achicaron diferencia con este hombre, con el campeón Gustavo Costa, que viene en punta, hasta aquí logrando el segundo triunfo de la temporada. 1.81 la distancia de Costa sobre Rodrigo Cabeza, 2.10 sobre Paul Ambrosi, 2.63 sobre el Portu López. Cuando va, hay cambio de las posiciones y va Ambrosi al segundo lugar. Aprovechó Paul y pudo en esa maniobra saltar al segundo lugar, y veremos, ¿tendrá resto Paul para ir a buscarlo a Gustavo Costa? No sé, habrá que ver comparativamente el tiempo de vuelta de uno y de otro para ver qué tiene uno y qué carta tiene el otro para buscar la parte final. Será la vuelta 8 que van a cumplir, quedarán 4 para el final. Y el Roberto José Mora de la Plata, usted lo ve a través de Velosport y junto a Luciano Herondo se lo contamos aquí para la presentación de la clase D del TC bonaerense. Doble Alejandro Inela delante de Sosranar, ahora Marcos Albarracín, y la clase D entra en las vueltas decisivas para ver qué pasa con esta historia, la quinta del campeonato. Avanzando al segundo lugar, Paul Ambrosi suma 199 unidades sobre 173 que parcialmente tiene el Portu Horacio López, 26 unidades de distancia, cuando se acercan cada vez más a Gustavo Costa. 1.09 Ambrosi le descontó un segundo en esta vuelta. Minuto 24 segundos, 3 centésimas. Giró Paul Ambrosi, minuto 25.04, final abierto. Un segundo le descuenta Paul Ambrosi, que echa todo el resto y quiere ganar. Es mucho, por cierto, a esta altura de la carrera para ver qué tiene uno y qué tiene otro. La imagen nos lleva a ver al puntero Gustavo Costa, vendrá para buscar la vuelta 9 y Paul es el segundo y va a intentar en la parte final acercarse a Gustavo e ir a plantear pelea si es que el auto se lo permite. Tercero Rodrigo Cabeza, cuarto el Portu Horacio López, así está la historia de la clase D para el TC bonaerense, la quinta del campeonato con Gustavo Costa, y Paul quiere buscar seguir achicando diferencia, Luciano. Parecía tener todo controlado Gustavo Costa, pero comienza a agrandarse el espejo, los autos de la clase D del TC bonaerense, puntualmente el de Paul Ambrosi, que va a cerrar un nuevo giro y que perceptiblemente se ve mucho más cerca del autocampeón. No sabemos si Costa está administrando la diferencia o bien está penando con alguna falla en su vehículo, porque es llamativo. Tenía más de un segundo de distancia en el giro anterior y ahora es 1.09 la distancia entre Costa y Ambrosi. Le descontó un segundo el joven piloto en la última vuelta. Veremos al siguiente paso, el noveno en la recta principal. Le vuelve a descontar Ambrosi, minuto 23 segundos, 82 centésimas para Paul Ambrosi, minuto 24.32 para Gustavo Costa. Salen los punteros de la chicana, sale Gustavo Costa, sale Paul Ambrosi, casi que pareciera un solo auto en el momento que se mete la imagen en la pantalla, la imagen, la menor de la carrera, la diferencia entre el puntero y el escolta, entre Gustavo y entre Paul, el tercero Rodrigo Cabeza, el cuarto el Portu López, está el panorama abierto para la pelea, para la parte final de carrera, aguanta la punta Gustavo Costa, va por la parte final, va por el ataque, si es que el auto le permite, y la chance plena para Paul Ambrosi, gana el campeón Costa, ya queda muy poco para el final y Paul se acercó de nuevo. Confirmando que ese minuto 23 segundos 82 centésimas también es récord de vuelta. Sí, para el joven piloto que reduce casi a la nada misma la distancia con el auto campeón. Se vienen 3 vueltas a todo nada, pero tampoco demos por muerto a Rodrigo Cabeza, que está esperando ver qué ocurre entre los dos primeros, porque un error de los dos primeros puede beneficiar a quien viene en la tercera posición. Costa se defiende, ataca a Paul Ambrosi, qué linda final se está disputando aquí en La Plata para la clase D del TC bonaerense. Y con esta pelea de 3 por la victoria, lamentablemente se retrasó el Portu López, que ya no aparece en imagen en el cuarto lugar, venía cerca de los punteros, ya no está allí la imagen de los punteros y la recta principal para Gustavo Costa, para Paul Ambrosi, para Rodrigo Cabeza, vuelta número 10, Luciano. Queda solo 2 para el final, y ¿cuál de los 3 será? Hasta aquí es Gustavo Costa el nombre de la victoria. Y le vuelven a descontar 25 centésimas la distancia.
distancia, prácticamente nada. Le vuelve a descontar Ambrosi, 4 décimas en esta vuelta. Fue más rápido el segundo que el líder de la carrera. Gana Costa, segundo Ambrosi a 25, tercero el Portu López. Tercero Cabeza, cuarto López, perdón. Alejandro Inera que continúa en pista, detrás del Marcos Albarracín, aparece en imagen también el auto de Lautaro Llanar, la parte final de recorrido, gana Gustavo Costa, segundo Paulo Ambrosi, tercero Rodrigo Cabeza, cuando vengan los protagonistas de la clase D y completen esta vuelta, será el cartel de última vuelta, pareciera ahora Luciano recuperar algo de luz el campeón Costa. Parece Costa que toma una leve distancia sobre el auto de Paulo Ambrosi, quien echó el resto y intentó obviamente avanzar a la primera posición, parece haber hecho el gasto, pero Costa administra la diferencia. Pero ahora sí está estable, sí se abre obviamente un panorama incierto respecto a la definición de la carrera. Gana Costa, segundo Ambrosi que tiene el récord de vuelta. Otra vez volvió a descontar diferencia, parecía que se había escapado Gustavo, recuperó un poquito de los Paul y Rodrigo Cabeza que viene tercero, allí la expectativa, vendrán para buscar el ingreso, una nueva vuelta de carrera, los autos de la clase D, usted lo ve a través de Velosport, se lo contamos junto a Luciano Oriondo, la parte final de recorrido, gana Gustavo Costa el puntero, rumbo al ingreso a la recta principal, en el Roberto José Mouros de la Plata, pasará por ese sector, irá rumbo al sector de ingreso a la Chicana, los protagonistas de la D, rumbo a la última vuelta. Rumbo a la última vuelta y ahora sí Costa, 2 décimas de diferencia a su favor, 44 la distancia con Paulo Ambrosi, ha sido más rápido, minuto 24.71 Costa, minuto 24.91 Paulo Ambrosi. Se viene la última vuelta de la carrera, gana Gustavo Costa, sí, pero no está nada dicho aquí en La Plata. Una muy linda final, sin duda, que nos entrega también la clase de... Tenía diferencia en las primeras vueltas, fue achicando la escolta con respecto al líder y va transitando la parte final rumbo a la victoria para buscar el segundo triunfo de la temporada. Segundo Paulo Ambrosi, tercero Rodrigo Cabeza. Última vuelta de carrera, Luciano, para ver la parte final de la clase D. Pareciera ser cosa sentenciada para el de Banfield, Gustavo Costa, que busca una nueva victoria y la posibilidad de reubicarse de manera concreta en el campeonato en el cuarto lugar. Gana Costa, segundo Ambrosi, que dio un gran espectáculo. Tercero Rodrigo Cabeza. Parece ser este el podio de la clase del bonaerense aquí en La Plata. Transitan lo último que queda de recorrido, se termina la final de la clase D, que fue muy linda, por cierto, muy entretenida, no estuvo en vilo unas cuantas vueltas ya de la final y recuperó diferencia en el final. El último tramo recto será la curva a la derecha y la bandera de cuadro que ya empieza a desplegar y que va a caer sobre el autocampeón, gana Gustavo Costa. Para repetir victoria viene de ganar en Roque Pérez y va a ganar de nuevo. La recta principal que lo espera va a ganar en La Plata por segunda vez. Gustavo Costa en la final de la clase D va a ganar. ¡Ganó! ¡Victoria! Ganó Gustavo Costa. Segundo, Paulo Ambrosi. Tercero, Rodrigo Cabeza. Una gran final, Luciano, con el vencedor, con el campeón que en las vueltas iniciales había hecho gran diferencia. Luego le achicaron luz y pudo mantener el ataque final para llevarse el triunfo. Atractiva final de la clase D del TC bonaerense aquí en el Mouras de La Plata con victoria de Gustavo Costa. Segundo, Paulo Ambrosi. Tercero, Rodrigo Cabeza. Cuarto el Portu Horacio López, quinto Sebastián Olivera, sexto el binomio de los González, séptimo buen trabajo de Alejandro Inela, octavo Lautaro Ollanar, se retrasó sobre el final, noveno Marcos Albarracini y décimo quedó Miguel Paularena. El Porto pudo terminar, pero algo le habrá pasado porque recordás que en unas cuantas vueltas venía cerquita del tercer y cuarto lugar. Mantuvo la posición, pero quedó en bastante diferencia de tiempo con respecto a sus rivales. Más allá de ello, pudo sumar buenos puntos en función del campeonato para este piloto de Marcos Paz que ganó la primera fecha de esta temporada. Espectáculo concluido. Usted lo vio a través de Velosport, la final de la clase D y el segundo triunfo del año para el campeón, Gustavo Costa. Extraoficialmente, el líder del campeonato es Paulo Ambrosi, 199 unidades. Segundo, Horacio El Portu López con 173 y tercero, Gustavo Costa. Con 154 puntos, a la brevedad estaremos actualizando con el resto de los competidores que han arribado en la final de esta clase D del TC bonaerense aquí en La Plata, pero sigue siendo líder, 199 puntos, 26 puntos de distancia, Paulo Ambrosi sobre el Portu López. Si bien todavía no han ganado ni Gustavo ni Paul, pero con el auto que tienen, tienen la plena chance en cualquier momento de poder llegar al primer escalón del podio. Una gran efectividad, por cierto, para ellos manejando este auto y en forma conjunta con este binomio padre e hijo punteando el campeonato y, bueno, y esperando confiados lo que resta que queda del año todavía. Se entiende que acá es obligatorio al menos ganar una carrera, ¿no?, para poder lograr el campeonato. Así que esto es lo que nos ha entregado la clase D del TC bonaerense. Momento de ir a una pausa. Sí, al regreso continuamos en vivo directo desde el Autódromo Roberto Mouras de La Plata porque hay más TC bonaerense.
Bien, continuamos desde Roberto José Moros de La Plata. Nos preparamos para lo que viene, para la final de la clase Light. Mientras tanto, Luciano, ¿qué te parece? Autorizamos el campeonato después de esa final que ganó Gustavo Costa. Papel y lápiz, anote. Paul Ambrosio, el líder, 199 puntos, clase D. Segundo, el Portu Horacio López, 173. Tercero, Gustavo Costa, con esta victoria, 154 puntos. Cuarto, el binomio Rico Abdala, 147. Quinto, Marcos Albarracín, con 134. Sexto, Alejandro Inela, con 120 unidades. Séptimo, Héctor González, con 96. Octavo, Lautaro Llenar, con 89. Noveno, Hugo Espinosa, con 84. En el puesto 10, Luis Fiore, con 73 unidades. Bien, para que ningún detalle falte, campeonato, clasificación, para estar al día con la actualización en la voz de Luciano Iriondo, después de haber visto la final y el segundo triunfo de la temporada para el campeón Gustavo Costa, que venía a ganar la carrera anterior y repitió triunfo en la jornada de hoy. En un instante estaremos en contacto con Franco Chipiza para escuchar y ver el diálogo con los protagonistas. Nos vamos preparando en la continuidad del espectáculo y a través de Velo Sport para ver a la final de la clase Light. 14:39, los autos de clase Light tomando contacto con la pista, previo a lo que será para ellos la quinta final de la temporada. Bueno, acá la Light tuvo un cambio de posiciones de campeonato con la disputa de las series, porque Fernando Palmucci pasó a ser el líder con 160 puntos. Apenas una unidad sobre el binomio Fontanella-Lescano, tercero Eugenio Mor con 150. Cuartos están empatados Sergio Casco y Martín Fernández con 141 unidades. Luego Alfredo Faust, 102 puntos, Luciano Vicente con 101. Héctor López, 90 y 89 unidades para el binomio. Claudio Mirco y Soler y José Spinelli, que completa los 10 primeros. ¿Sí? Así que aquí también tendremos una interesante carrera desde la estadística, desde los puntos del campeonato. Sí, para este TC bonaerense, cuya final de la clase D ya se disputó y los protagonistas ya están en el podio, y con ellos está Franco Chipiza. Adelante, Franco. Así estamos con Rodri, el tercero. Bueno, carrera pesada, está el día muy acalorado y se logró el tercer puesto. Felicitaciones. Sí, gracias. Sí, la verdad estamos todos contentos. Lleva mucho trabajo venir a correr y poder terminar en un podio es toda una satisfacción. Disfrútalo. Muchas gracias. Déjame agradecerle a mi viejo, a Connie, a Pedro, al Pato, a Nahuel, a Otero, que vienen siempre, al Pola, que vienen una mano y podemos disfrutarlo todos juntos. Gracias. Gracias. Chao. Ahí está el tercero, vamos con el ganador, lo llamamos, mientras el segundo ahí ya se prepara. Gustavo Costas, bueno, el flamante campeón que por el sistema de penalizaciones había que remontar en la serie, se logró y acá estás en la victoria. Felicitaciones. Sí, ¿cómo te va? Buenas tardes. Sí, por suerte, largamos octavo la serie y bueno, hubo un par de enriedos, se tocaron y pudimos ganarla. Y eso nos dio lograr primero en la final, así que bueno, nada, pudimos mantener la posición y hace una diferencia, después manejar la carrera, así que el auto andaba bien y bueno, contento y bueno, venimos con la buena senda, hay que seguir sumando. Felicitaciones ya por el campeonato. Sí, vamos, hay que mantener, hay que seguir con el mismo rendimiento. Déjame agradecerle a todos los chicos del taller, a Jonah que labura casualmente, a Juan que está siempre, a Miguel Santanocito, bueno, a Omar obviamente, a Eduardo Clemente que es el dueño del auto, y a toda la familia que viene, a mi hermana, bueno, a Mari, a todos los que siguen acompañando carrera tras carrera, bueno, mandarle un saludo y un agradecimiento por estar siempre en todas las carreras. Gracias. Dale, saludos para todos. Ahí está el flamante ganador y llamamos al segundo. Acá lo tenemos, Paul Ambrosi, bueno, linda carrera, sumar puntos y afianzar la punta del campeonato. Felicitaciones. Muchas gracias. Bueno, sí, la verdad que sí. Nos quedamos segundos, pudimos contarle a Gustavo en un par de vueltas, pero bueno, después me empezó a saltar la caja, manejando con una mano de costado y casi me paso dos o tres veces, entonces dije, no, vamos a quedarnos acá. Ya no me podía exigir más, aparte la pista se complicó bastante, se calientan los fierros, se calienta la goma y cuesta mucho llevarlo. Y la verdad que me quedé conforme con un segundo puesto, que la verdad que para el campeonato nos sirve un montón. Y nada, sigue dando pelea. Felicitaciones. Muchas gracias. Ahí está el segundo, Pablo Ambrosi, y cerramos así el podio y ya se viene la próxima final.